ha tenido muchas reacciones negativas, don Víctor Hugo, como si usted estuviera apoyando a quien hoy es presidente, que además es un personaje con polémicas declaraciones, con una posición de ultraderecha muy dura, tanto así que diga que la tortura es algo legítimo, ¿no? Entre otras cosas. Me alegra que usted lo haya leído y lo haya entendido. Mis críticos han leído pero no han entendido. Hay una especie de analfabetismo político, porque leen con prejuicios, con estereotipos, con intereses. Bien leído el tuit, yo no estoy diciendo ni una cosa buena ni una cosa mala del candidato y del presidente electo, porque eso no me corresponde. Sería no solo tonto, sino estúpido de querer juzgar a una persona que ha merecido el apoyo del voto popular. Los brasileños y las brasileñas sabrán por qué han votado por el señor Bolsonaro. Yo no voy a pretender que esa decisión sea buena o sea mala. Sería ilusa y muy atrevida. Ahora, hay gente que condena o apoya ese voto, pero yo no voy a ser de esas personas ilusas. Ese tuit, bien leído, lo que está diciendo es que yo me congratulo y congratulo al pueblo brasileño por haber resuelto, después de tantos problemas, de forma democrática, sin que haya corrido sangre, a pesar del atentado criminal al presidente, al presidente electo. Al que era candidato, ¿no? Entonces, pero los resolvieron con el voto popular. ¿Cómo no congratularme frente a un tribunal de justicia, frente a un juez como Sergio Moro, que ha sido capaz, ¿no?, de ejercer la independencia de poderes y averiguar casos escandalosos de corrupción? Es decir, desde un café, desde el escritorio o desde Bolivia, pretender minusvalorar o criticar el voto del pueblo brasileño realmente es torpe y muy atrevido. Ahora, que haya varios atrevidos, está bien, pero yo no voy a estar entre ellos. Yo soy persona seria. Y el tuit mío lo que está diciendo es destacar las reglas de juego democráticas en Brasil. Y un país tan grande, solo Sao Paulo, tiene más que la totalidad de la población de Bolivia. Solo Sao Paulo tiene casi el triple de la población boliviana. Es un país gigantesco, pero han logrado, sus problemas también son grandes, pero en democracia, en paz y en tranquilidad, han sabido elegir a sus autoridades. Entonces, ¿cómo va a ser? No voy a cometer la actitud torpe de decir que está mal o está bien el voto de Brasil. Los brasileños son los que deciden. Ahora, desde aquí, hay gente que desde el café y desde posiciones muy prejuiciosas, con muchos estereotipos, pues quieren incluso orientar el voto popular de Brasil. Es una torpeza. Ahora, ya con la elección de Bolsonaro y una línea de ultraderecha, se suma a otros gobiernos a nivel Latinoamérica. ¿Qué está pasando? ¿Este giro inesperado hacia la derecha? ¿O era algo esperado también? Yo tendría mucha prudencia y cuidado en usar los términos. No es tan simple, es mucho más complejo. La cantidad de asaltos y asesinatos en Brasil es tremenda. Sí. No hay seguridad. Entonces, ¿por qué no nos preguntamos? ¿No habrá sido ese el motivo para elegir a una persona como el presidente electo Bolsonaro? ¿El cansancio de la gente? Pero claro, otro problema grave. Brasil es un actor económico no solo nacional, sino continental y mundial. Hace pocos años era la quinta o sexta economía del mundo. Exacto, casi llegó a ser la quinta, ¿no? Fíjese, ¿y qué ha pasado para que gobiernos supuestamente izquierdistas lleven a la debacle a un país tan grande? ¿No ser ese cansancio de la gente que ha provocado esta votación? Esta vez nos fijamos en pequeños detalles y adoptamos una actitud de escándalo. Si uno se fija el mapa de Sudamérica, los gobiernos estatistas, socialistas, populistas, que cubrían la mayor cantidad, sí, de países, Venezuela, Cuba, Ecuador, a principios de siglo, claro, pero Perú, Bolivia, Argentina, Uruguay, fíjese, ahora hoy día ves ese mapa de Sudamérica y solo está Bolivia y Venezuela. Brasil cambió. Esa frustración es lo que está alimentando estas reacciones. Decirle derechista, ultraderechista. Yo creo que hay que calmarse un poco y evaluar por qué Brasil ha elegido una opción como esta. Ahora fíjese, Priscila, el partido de Bolsonaro tenía un solo escaño y acabó la elección con casi 6 decenas de escaños. ¿Qué pasó?
no hizo propaganda en los medios de comunicación oficiales. No, dice los que grandes no había periódicos, presupuesto. Los grandes canales de televisión, creo que le dieron apenas 8 segundos por norma legal. No le dieron cobertura. Él trabajó por redes sociales. El PT, el adversario principal de Bolsonaro, gastó más de 30 millones de reales. ¿Cuánto gastó Bolsonaro? 1 millón. Entonces, lanzar prejuicios sobre Brasil, yo creo que es lo peor que podemos hacer. Yo les aconsejaría a los amigos y amigas que lanzan prejuicios, informarse sobre el actual Brasil. ¿Qué problemas tiene? ¿Qué posibilidades tiene? ¿Cuál es el mapa político? ¿Qué líderes tiene? Unos más partidarios del cambio, otros más conservadores. ¿Y dónde ubicar a Bolsonaro? Entonces, eso ayudaría a comprender bien y luego dar la valoración respectiva. Y qué importante es lo que nos está diciendo, porque bueno, es el presidente electo, no hay dónde perderse, así lo ha decidido el pueblo de Brasil y será quien asuma el 1 de enero. Pero ¿por qué nosotros tenemos que tener esa mirada importante? Por varias cosas. Primero, porque el 2019 va a ser un año de negociación con el Brasil, sí, porque es uno de nuestros principales clientes para la exportación del gas. Y segundo, me preocupa mucho el tuit de Sebastián Piñera, quien está muy cercano a Bolsonaro, y pone de que habló de todo y entre ello habló del corredor bioceánico. O sea, más allá del TLC, del Tratado de Libre Comercio, el corredor bioceánico que unirá el Atlántico con puertos chilenos del Pacífico. Un proyecto original llevado adelante por Bolivia y que no tomaba en cuenta a Chile. Y con esto nos preocupa, ¿o cómo lo ve usted? No, mucho más, Priscila. Se ha mencionado que ese corredor bioceánico comenzaría en Brasil, pasaría por Paraguay, Argentina y Chile. O sea, totalmente diferente. Claro. Ahora, sus razones tendrán, pero lo que nos corresponde analizar es la torpe diplomacia internacional de Bolivia y concretamente del gobierno de Evo Morales. La misma diplomacia de la gente que nos ha llevado los bolivianos al fracaso de La Haya. No es el único fracaso La Haya. Este aislamiento de Bolivia es otro fracaso internacional. Bolivia, Priscila y queridos radioyentes, hoy debería ser parte del Acuerdo del Pacífico. Y no solo del Acuerdo del Pacífico, también del Atlántico. Porque Bolivia tenemos salida al Atlántico y deberíamos tener al Pacífico. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Aislarnos del Pacífico y también aislarnos del Atlántico. Solamente después del fracaso de La Haya, el gobierno de Evo Morales y su equipo negociador empieza a hablar de Puerto Abucho, de Puerto Tamengo, del río Paraguay. ¿Y por qué en 12 años no han hablado de eso? O sea, es irresponsabilidad histórica. Sin exagerar, diría que hoy Bolivia está más aislado que durante la dictadura de García Mesa. ¿Tanto así? Sí, porque el único país aliado que tenemos en la región es Venezuela. Es terrible. Que ahora es criticado por varios y países. Y no solo aislados, sino peleados con los países vecinos. Brasil ha militarizado su frontera por el tema del narcotráfico. Argentina, en cualquier momento, va a militarizar su frontera. Y no partidos de derecha, conservadores, de izquierda. Scioli, que era el candidato de doña Cristina Fernández y de los justicialistas del kirchnerismo, Scioli dijo en su campaña electoral que deberíamos militarizar la frontera de Argentina con Brasil, porque la exportación de droga, de cocaína, es ya escandaloso. Entonces, con líos con nuestros vecinos. Perú, el más del 90% de vuelos de aviones clandestinos con droga vienen del Perú a Bolivia. Y en Bolivia se recopila, se recauda, se acopia esa droga y junto a la droga boliviana se lo exporta vía Paraguay, vía Brasil, Europa. Ya no ahora a Estados Unidos. Todos estos problemas han hecho que Bolivia es un país inseguro, un país complicado y que un país que no garantiza la construcción de vías. Por eso ahora Piñera y Bolsonaro han lanzado en sus conversaciones esta idea. Ahora, no nos lavemos las manos, la culpa está de parte nuestra. La diplomacia del gobierno del MAS, de Evo Morales, ha aislado al país, nos llevó al fracaso de La Haya y ahora a la exclusión del corredor bioceánico, de la exclusión del Pacífico. Y el gobierno todavía no rinde cuentas. El equipo que ha ido a La Haya y en ese fracaso histórico, hasta ahora no nos han rendido cuentas. No hay informe jurídico, no hay informe técnico, no hay informe político, no hay informe diplomático, no hay informe financiero y nos mienten. Eso no ha costado 14 millones de dólares, mucho más.
pero no nos dicen. Y ahora incluso esa gente aparece de como si fuésemos tontos los bolivianos, diciéndonos que no ha pasado nada, y sigamos que hacer, vamos a elecciones. Es el mayor descaro histórico que puede haber. Ahora, yo sé que hay mucha gente que los acepta, yo no. Indignado, digo yo, que no nos tomen el pelo de esa manera. Y están liquidando al país, por eso hay que cambiar de gobierno urgentemente. Pero no cambiar de un gobierno del MAS con Evo, un masismo con Evo, a un masismo sin Evo. El país tiene que ser lúcido en esto, y todos los que son responsables de esta tragedia histórica diplomática de Bolivia, pues no deberían continuar en el gobierno. Don Víctor Hugo, le pido por favor unos minutitos. Nos vamos a ir a una pausa con recomendaciones y luego hablaremos de esta otra parte. ¿Qué pasa con la oposición? Estamos a nada de que se conozcan las alianzas. ¿Hay o no acercamientos, visiones?